hope you are happy and fine. Today is Tuesday, the 7th of July. It's a cloudy and cold day. Yes? Okay, and I tell you how we are going to work today. Yes, pay attention. Yes? Today is our last day. Hoy es el último día de clases. Vas a llevar tarea del cuadernillo que la teacher te dijo que consigas. Ojo, comento, nosotros mandamos a los papás un mensaje que tenían que encargar, que no se olviden, al grupo de padres. Pero no le mandamos el mapita que mandamos para que sepan dónde es el lugar, si igualmente ya saben porque fueron a comprar la short story, ni la tapa. La tapa mandamos al classroom, así que los que son más grandecitos, que por ahí entran, grandecitos que entran solo al classroom, ¿sí? Ya saben que tenía papá, la tapa está en el classroom para que vos te guíes, mamá, para que vos te guíes cuando vayas a comprar. Entonces va a haber tarea de aquí para las holidays home, tarea de vacaciones. Todo lo que nosotros vayamos, ese video que vos me vas a dejar, todo eso vamos a ir corrigiendo y te lo vamos a ir mandando en el transcurso de viernes, sábado, ¿sí? El lunes, si te va a ir llegando, ¿sí? Ni bien está, nosotros ya te lo mandamos. Tal vez ya te llega ahora para tu clase, pero te digo, por las dudas, porque estamos con todo esto de las libretas, ¿sí? Te vamos a enviar. En el transcurso de estos días, va a haber un día que te va a llegar, le va a llegar a mamá o a papá, la libreta digital. ¿Qué quiere decir? Que hay una versión digital de la libreta de calificaciones, del boletín de calificaciones, ¿sí? Le va a llegar al WhatsApp de tu mamá, de tu papá. ¿Entendido? ¿Sí? Con las notitas de lo que fue desde marzo, el examen global, todo lo que estuviste trabajando y todo lo que tenés que mejorar, te ponemos en las en esta parte, ¿sí? Donde ponemos todas las oraciones, ¿sí? Las referencias que tenés que ver, regular, bueno, muy bueno, y después te ponemos palabritas, ¿sí? De aliento para que mejores o de felicitaciones si es que hiciste súper todo mega archi bien, ¿está? Así que eso en las observaciones, que se me fue de la cabeza por un momento, ¿bien? Entonces, va a haber tarea de holidays del cuadernillo, no del activity book, del cuadernillo, que es este, ¿sí? El que ustedes tienen, que ya se fueron a encargar seguramente sus padres, madres, ¿sí? ¿Está? Eso va a ser de holiday homework. ¿Y hoy cómo vamos a organizarnos? Que es nuestro último día de clases, porque la clase que viene no hay clases, ¿está? Porque es, como sabrán todos, 9 de julio, ¿ok? Bueno, tenemos, hoy vamos a hacer revision time, ¿yes? Voy a revisar una cosita que quiero que te quede muy claro. La otra vez lo revisé, pero ahora vamos a sí o sí enfatizar lo plural y lo singular, lo que va con A y lo que va, otra vez enfatizo, ¿sí? Para que vos te quede claro. Recordá que siempre que tengas una duda puedes volver a mirar el video, ¿yes? Ok. How are you today? Happy, sad, angry, happy. I'm fine. Okay. Vamos a hacer matamoscas, ¿yes? Revisión, por eso dice revision all topics, matamoscas y esto, ¿está? ¿Yes? Ok, el matamoscas sería bueno que vos estés acá, pero bueno. Vos en casa me vas a decir, yo te voy a explicar cómo va el matamoscas. Y después explico holiday homework y después bye bye, see you next after the holidays, not next class, after the holidays. Y te voy a decir happy winter holiday. En las winter holidays vas a hacer la tarea, o ya te vas a organizar. Son súper fáciles los ejercicios porque son de revisión, sí, pero lo importante es ir haciendo una, dos, tres paginitas por día, o a lo mejor si algunos quieren ya hacen todo en un día. Eso como ustedes se organicen ahí en casa. Cada uno ya es súper mega archi responsable. ¿Yes? Ok. Well, let's go. This is the matamosca. Ya van a ver cómo vamos a jugar. Pero ahora voy a hacer primero, si la cámara me acompaña. ¿Yes? Ok. Vamos a enfocar esto primero y después yo voy a anotar en la pizarra. Así que las dos cosas. Yes, okay. Good, good, good. Well done, el camarógrafo a full. Yes, también se va a tomar holidays. Va a descansar de la teacher. Well, okay. So pay attention. In this part, saco la carpeta de la teacher. Esa de la teacher Ruth, porque está ahí molestando. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos todos los singular. Yes, a t-shirt. ¿Me vas dictando, por favor, vos? ¿Sí?
puse esto, no mires esto todavía. Yes, ok, solamente esto, no puse todo, pero puse eso. Ok, dale. Watch this. Ok, watch this. Vamos a anotar primero, jackets. Jackets. Son singular, ¿eh? Todos los singulares por aquí. Jackets. Quiero que me hagas esto, ¿no? Tic, 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 tic. ¿Está? T-shirts. Yes, las dos cosas. Yes, t-shirts. Skirts. En casa repetition, please. Repeats, please. So we have jackets. Sin nada todavía. Jackets, t-shirts, skirts. What's this? Sweater. Lo pongo como un sweater ahí, ¿eh? Sweater. Yes, sweater. Scarf. Scarf. También tenés hat, ¿eh? Voy a poner solamente esto. Ok, let's repeat. Jackets, pa, t-shirt, pa, skirt, ay Dios, sweater, scarf, cat. No, cat, hice cat. ¿Qué hace un cat en las ropas? Cap. Ok. A red jacket. A blue t-shirt, no son las de ahí, estoy poniendo colores diferentes. A pink skirt, a yellow sweater, a black scarf, a purple cap. ¿Ok? ¿Yes? ¿Ok? Todas estas no te tenés que confundir más porque son singular. ¿Yes? ¿Ok? Let's repeat. A red jacket, a blue t-shirt, a pink skirt, a yellow sweater, a black scarf, a purple cap. Shirt también puede ser ahí, ¿está? Is it clear? Good. Ahora nos vamos a los plurals. ¿Me enfoca por favor ahí, camarógrafo? Yes. Ok. Porque esto es lo que te va a perseguir siempre y ya no tiene que haber errores con esto. Vamos a plurals. Trousers, repeats. Shorts, boots, socks, sandals, yes, okay, shoes, gloves, is it clear? Yes, díctamelo por favor de nuevo. En casa quiero que estés gritando más o menos, ¿eh? Que escuche la abuela de al lado que estás estudiando inglés. Ok. ¿No hay una abuela al lado? No, dicen en grandmother. Ok. Boots. Come on. Enfoco uno, enfoco otro. Enfoco uno, enfoco otro. Camarógrafo, pay attention. Yes. Shoes. Se quedó jugando el camarógrafo. Ok. Bueno, vamos. Let's go. Shoes. Quack. Shorts. Muy bien, escucho desde casa. Trousers. Boots. Socks. Sandals. Gloves. Is it clear? Yes, all right. So pay attention now. ¿Me enfocas, por favor, las ropitas? Yes. Okay. Yes, are you ready? Good. Gloves. Otra vez la teacher con B corta. Yes, okay. Gloves. Let's repeat. Shoes. Shorts. Trousers. Boots. Okay. Socks. Sandals. Gloves. Okay. Todas llevan ese. ¿Por qué? Porque son plurales. Okay. Entonces, atención. Cuando aparecen estas ropitas, no vas a poner la A. Yes. Vas a poner directamente el color. Quiero que esta lista la hagas en tu carpeta, por favor. Dale. Tell me some colors. Dictame colores. Green. Green shoes, okay. White shorts.
orange trousers, okay, yellow boots, pink socks, red sandals, brown gloves. Phenomenal. Are you ready? Ready. Steady, go. Green shoes, white shorts, orange trousers, yellow boots, pink socks, red sandals, brown gloves. Okay, well done. Good. Ahora sí, el camarógrafo ya puede ir a poner la cámara en su lugar habitual. Yes, thank you. Entonces, esto quiero que te quede claro siempre. Hacé la lista. Obviamente que acá hay t-shirt, hay otras palabras que no están. Pero acordate, plurals. Yes, ok. Por eso siempre cuando preguntamos what is he wearing, what is she wearing, what are you wearing, siempre yo les digo la pistita. Comiencen de abajo porque, mira, tenemos boots, son plurales. Yes, socks, plurals. Trousers, plurals. Y después viene todo lo singular. A white t-shirt, a red shirt, yes, a pink scarf, yes, a brown jacket, a gray coat, yes. Entonces, para que se te vaya acomodando eso en la cabecita, ¿sí? Good. Ahora vamos al matamoscas, yes, que el matamoscas está re bueno, pero bueno, si vos estuvieses acá. Pero vamos a hacer la versión play at home, desde casa. You can play from home, yes, okay. Pero vas a tener que ser súper rápido. A ver. Cuac, cuac, cuac. Param, param. Vas a tener la foto pizarra con todas las tareas para las vacaciones. Y la teacher Nicole te puso, ¿qué cosa? Un cartelito hermoso de Happy Holidays, que te mandamos eso para que te quede y disfrutes las vacaciones, las holidays, ¿yes? Good. Well. Pam, param, param. This is the matamoscas. Taran, taran. Esto se juega con dos equipos, ¿yes? Ok. Pero ahora vamos a hacer la versión. Con esta actividad lo que hacemos es revisar estructuras. ¿Yes? ¿Ok? Do you like apples? It's a ruler. What's this? Do you like basketball? Yes, I do. What's this? It's Sally. It's a pen. It's Peter. Do you like vegetables? Yes? All the grammar, they are. Yes? All the grammar there, it's Sally, it's a pen, yes, who's this, it's Peter, no I don't, what's this, yes, all the grammar, no toda, pero la mayoría está. Esto se juega con dos personas, y las dos personas tienen un matamoscas, pero ahora voy a hacer la versión en la que vos, ¿qué? Me vas a ayudar desde casa, yes, yo voy a decir algo, por ejemplo, la respuesta, digo, it's a dolly. Y vos me tenés que dictar rápidamente desde casa cuál es la pregunta para it's a dolly or it's a cat. Yes, is it clear? Dale. Are you ready? It's a kite. Do you like apples? No, no, no. What is the question? ¿Cuál es la pregunta para it's a cat? A ver. Do you like vegetables? Who's this? No, no, no. What's this? Well done. Pero cuando estamos en grupo, en los dos grupos, uno tiene un matamosca y el otro tiene un matamosca. Vos en casa, rapidito, ¿qué vas a hacer? Vas a tocar la pregunta y vamos a ver quién gana. Si tocaste vos primero o toqué yo primero. Is it clear? Yes? Okay. Well. Param, param. The answer, la respuesta para it's the answer, para it's Peter. La pregunta, perdón, para it's Peter. The question for it's Peter. Who's this? Yes, well done. Yes, I do. Do you like vegetables? Okay.
It's a pen. What's this? Yes. Do you like bananas? Yes, I do. Pam, param, 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 param. Now the answer. Do you like apples? Yes, I do. It's a ruler. What's this? It's Mary. It's Mary. It's Peter. It's Peter. Who's this? Okay. It's Molly. Quack, 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 quack. Yes. Okay. Do you like basketball? Yes, I do. Do you like vegetables? Quack, 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 quack. Yes, I do. It's Peter. Who's this? Ahora digo las answers. Yes? Last questions, okay? Who's this? It's Peter. Do you like apples? No, I don't. En realidad, yes, I do. Who's this? Who's this? It's Sally. Oh my God. Quack, 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 quack. It's a ruler. What's this? Okay. Well done. Well done. Obviously, siempre cuando estamos jugando, when we are playing here, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un grupo aquí y otro alumno aquí. Y la teacher te va diciendo. Ahora yo estoy diciendo las dos cosas. Oh my God. Me imagino que vos estuviste haciendo rápido en casa también. A veces te doy la respuesta y a veces te doy la pregunta. Entonces, ¿qué hace? El cerebro se va entrenando en answer and make questions. Make questions and answer. ¿Ok? Good. Este fue el jueguito que teníamos preparado para el último día de clases, que este juego encierra practicar las estructuras. ¿Sí? No todas, pero estructuras que dimos en el año. ¿Is it clear? Good. Holiday homework. Yes. Ahora te explico la holiday homework. Ah, no. Yo no tenía que apagar. Yes. Okay. Pay attention. I like this game. Me encanta este juego. Cuando la teacher Ruth lo inventó a este juego, pensaba que iba a ser copado porque las dos personas tenían el matamosca y tenés que tener súper rapidez. Yes, okay. Es como matar una mosca. Yes, good. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tenés en la foto pizarra. Yes, okay. You have in the photo pizarra. Lo que hicimos hoy, all topics, revision. Yes, okay. Le ponemos revision, ¿yes? No importa si son all topics, ¿yes? Porque ya viste vos que hay diferentes tópicos, más lo que quería enfatizar con, acordate de hacer la lista cuando va con singular, las ropas que van con singular y las ropas que nos llevan la A adelante, ¿yes? Sí o sí en tu cuaderno anotado. Y después holiday como tarea para las vacaciones del cuadernillo, ¿ok? Y vamos a ir, esas son las pages, y yo ahora ¿qué voy a hacer? Te voy a explicar pages que tenemos que hacer del cuadernillo, ¿ok? 105, 105. No hay que hacer cosas que no pide la teacher ahí, que no pide la teacher Ruth, ¿sí? Solo las páginas que nombramos, ¿ok? Yes. ¿Ok? Pintamos esto, pintamos aquí. Esto es para relajar, para practicar un poco los colors. Yes, ¿ok? 106. Read and write the message. Acuérdate, one. Todos los uno van a ser A. Todos los two que encuentres aquí van a ser la D. Y después se va a escribir un message. Un secret message. How old is he? How old is she? She is tanto. How old is he? He is tanto. No seven nomás. Acuérdate de completar la pregunta, la respuesta correcta. 107. Read and match, contamos y unimos, yes, siempre hay uno hecho a modo de ejemplo, yes, lo mismo aquí, hacemos las cuentas, 10 menos 2, 8, yes, ok, 110,
draw, y this is me. ¿Quién se va a dibujar ahí? What's your name? I'm, y tu nombre. Yes, okay, is it clear? Y te dibujas súper linda ahí. Okay, 112. Count and write the numbers. Cuento y escribo el número. Very easy. 115. 115. Draw a line. A ver qué se forma. Y me decís abajo qué se formó. It's a bla, bla, bla. 118. Count and write the numbers. Ojo. 119. Sigo los numeritos. Match. Unimos. And it's a bicycle. Bicycle. Yes. Okay. Good. Pam, param, param, param. 123. No quiero decir una que no es. Vos siempre guíate por... Acá dice listening, pero nosotros no vamos a usar el listening, sino vamos a usar la actividad read and circle. The ball is in the box. Y vas a marcar la que está in the box. 124. Todas las correcciones te van a ir llegando, las correcciones que nos mandaste, ¿sí? Te van a ir llegando, así que chequea todo lo que te mandamos. Birthday party, dibuja las candles de los años que tenés y pones I'm, a mí no me va a entrar ahí, 40 years old, y este año voy a ser 41 years old. Oh no. Ok, 124 126. Draw a line. Yes, from the world to the picture. Balloons, globos, ice cream, drinking, beber, singing, cantar. Yes, present, is this is a present. Oh, I like present. Opening, abrir el regalo. Open a present. And 133. A ver qué se forma. Terminamos con una clothes, con una ropa. Acuérdate que one is blue, two red, and so on. What's this? It's a... Yo creo que va a ser una jacket ahí. Me parece que sí, ¿eh? Okay. Well, so this is all. This was this class, okay? See you after the holidays. Te veo después de las vacaciones. Viniste renovado porque nos va a quedar todo lo que queda del año. Espero que ya podamos venir a clase. Te agradezco siempre que hayas trabajado muy bien en casa con los papás, ¿sí? Se nota la concentración, se ha notado el trabajo. Te van a llegar las libretas de calificaciones al WhatsApp de mamá o papá, ¿sí? Así que eso te voy a mandar también. Estate atento porque te va a llegar en esta semana, ¿sí? ¿Ok? Bye, bye. Happy holidays. Bye, bye. Happy winter holidays.